corren a la ¿Y el trabajo sobre qué? Sobre Ciudad del Río. Ok. Nutella. Chocolate Hershey's. ¿Y qué estudian? Comunicación social. Ok. Arequipe, Nutella y chocolate Hershey's. Choco Choco. Síguela. Gracias. Okay. ¿Y Arequipe, quesito y Nutella para ti? Y Samira, 1500. ¿Y a ti qué te preparo? No, yo no. Mi presupuesto es algo corto. Eso. Vale. Suele suceder cuando uno está en la universidad. Siento que está. ¿Cuánto es que ha costado? ¿1500? ¿Qué? Esta. ¿7000? ¿7000? Claro. Ah, ya. Gracias. Por eso están los precios ahí en la carta. Ya. Quesito. ¿Y cuánto tiempo llevas vendiendo por acá? Llevo 4 años viniendo al parque. ¿Cuál es el objeto del trabajo? Tenemos que hacer como una crónica multimedia. Contar qué es lo que pasa en el pues en Ciudad del Río, hace videos, fotos, grabaciones de sonido. ¿Y qué está pasando? Como personaje característico. ¿Sí? De... ¿Sí? Bueno, muy bien. De ciudad. ¿Cuánto cuesta esta? Vale 5 con quesito 6. Arequipe, quesito y Nutella. Gracias. Gracias. Bueno. El hielo lo preparo yo mismo, si no me tengo que pasar. De hombre de tan solo 9.500 pesos. Tenemos ese kit de flores, ese de ama, ese de moda. Hangarse y se de moda. Bienvenidos.
¿Este de qué es? Este es con mantequilla. ¿Y este? Este es natural. ¿Y este con camarón? Sí. No sé cuál de los tres. Este es light, entonces. Ah, no, porque tiene mantequilla. ¿Quiere probarlo? Sí, me dejo probarlo. Me deja probar los tres, a ver cuál de los tres me decido. Sí, la llave, mira, la señora me va a decir. ¿De verdad te costó esto? 15 pesos. ¿Chile sí la pongo, verdad? Sí. Ajá. No, esto. ¿Con mayonesa y queso? Sí. ¿De basura? Permíteme. Muy amable, gracias. Está muy bueno ese, Muy sabroso. Que ¿sí? También está muy rico este, pero ahorita mejor. Hasta dos después. ¿Yo? No le diste. Checa. Echamos el banano. Aquí acostumbramos a echarle medio banano porque hay unos que quedan con mucho banano. Sí. Entonces esa no es la grasa. Comer puro banano no se puede. Les echamos la papaya. Por separado cada fruta. ¿Por qué? Porque si ponemos como salpicón, hay mucha gente que no le gusta el maracuyá, la banana. No podemos hacer salpicón. Ajá. Mamá, ponemos el maracuyá y el guanábana. Este es un chorado mediano y este acá es uno pequeño. La diferencia es la onza del vaso, pero es la misma fruta que lleva. Ah, bueno. Claro. Ahorita empezamos a ponerle
lo que llama el decorado. Lucha, ¿me has podido la mano allá? Lo que es el decorado, que es melón, manzana, pera, mango. Todos van en casa. Mira, amor. Ya te congelas. Sí. Kiwi. Todos no usamos los mismos, la misma fruta. ¿Cambia de acuerdo a la tienda? Sí. Hay gente que no usa kiwi porque que se demora mucho. Esta le mete bola, la carne, la galleta. Le montamos la piña. Esta es mermelada. Le ponemos una agua pequeña. Decoramos con fresa también. Se llama carambol. Es una fruta que pues, mejor para apenas lo usamos, porque hay veces piden jugo. Mejor dicho, veces piden jugo. Nosotros sacamos así la estrellita, se la montamos aquí, ¿sí? Y ahorita sí. La lechera. ¿Quiere comer jugo de aguacate con dulce y a la poco? Mira. Y ahí está el chorado terminado. Ay, qué rico. ¿Qué se llama? ¿Cómo que se llama? Gelatina. 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 Es del cartílago de... De res. De res y la panela. O sea, por ahí dice, le dicen que de la patata de res. Ah. Gelatina de pata. Uy, pero está ahí como bien loco esto. No, y eso que usted no lo ha probado. Vea, con palito y verá, yo le doy una degustación. A ver. Para que no se vaya sin probar este manjar. Y fuera de eso, afrodisíaco. Oh. No jodas. En serio.